Desde preescolar hasta el día de hoy, han hecho diversos tipos de experimentos en las materias de ciencias. En ciencias hay experimentos en biología, en física y en química. Actualmente ustedes están viendo química, pero el reporte de experimento que van a realizar en este proyecto va a ser uno que ustedes van a escoger de cualquiera de las materias, ya sea biología que hicieron en primer año o algún experimento de física que hicieron en segundo o alguno de que han hecho actualmente en tercero de secundaria con química. Debido a la pandemia, pues no han podido tener acceso a laboratorio. Algunos experimentos se realizan dentro del laboratorio, allá en escuela. Pero les vuelvo a repetir, lo importante de este proyecto no es hacer el experimento, sino explicar cómo se hizo y cuáles fueron los resultados obtenidos del experimento. Es un reporte del experimento hecho. O pueden tomar incluso alguno que hayan hecho en primaria. Les recuerdo haber, en alguna ocasión, haber visto a algunos de ustedes que estudiaron en Quimpal, que hicieron el experimento del volcán. ¿Te acuerdas, Jesús? O Sofía. Yo Creo que sí me acuerdo, maestro. estaban en tercer año o en cuarto año de primaria cuando hicieron el experimento del volcán. Agarraron, le pusieron Quedan en cuarto. cuarto, sí. Entonces usaron un polvo blanco. Era el bicarbonato, no sé si... Ándale, muy bien. Un líquido que era El vinagre. vinagre. Y si querían, ponían poderle un colorante. Generalmente usaban rojo con café para que hiciera ese efecto como si realmente estuviera sacando lava el volcán. Y la maestra les explicaba el fenómeno. En este caso, ustedes tendrían que explicar todo el proceso del experimento. Así como en el video iban saliendo algunas anotaciones muy breves, hacían la acción, iban poniendo los elementos, primero ponían los elementos que estaban uniendo, explicaban la reacción que producía y la conclusión. Esos tres pasitos iban dando. El reporte que vamos a elaborar es mucho más amplio, mucho más esquemático. Y yo les daré los puntos que irán realizando. De aquí hasta el viernes, de hoy lunes, hasta el viernes tienen para ir pensando cuál va a ser el experimento que van a escoger para explicarlo, para hacer su reporte. Puede ser el del jabón, puede ser alguno de los que vieron en este momento o algún otro que les haya gustado cuando lo hayan realizado. Algunos de ustedes pues tienen en algún momento de su vida les habrán regalado un juego de química y habrán hecho experimentos de química allá en casa sin que haya sido parte de una materia, pero les gustó ese experimento y pueden explicar cómo lo hicieron de acuerdo a los pasos que yo les voy a proporcionar. Eso lo iremos viendo más adelante. Ahora vamos a ver qué es lo que se pretende en este proyecto. Y como en cada proyecto vamos a ver lo que es los aprendizajes. Juan Carlos, lea el número uno, por favor. Elabora informes de experimentos científicos utilizando adecuadamente vocabulario técnico, los tiempos verbales y la concordancia sintática. Muy bien. Entonces, consideraremos que en el experimento, si están haciendo un experimento de biología, tendrá que tener un vocabulario técnico de los biólogos. Si lo están haciendo de física, tendrá que ser de física, y lo están haciendo de química, será respecto a la química. O de alguna otra ciencia, pues tendría que ser acorde
al vocabulario técnico que se utiliza en esas disciplinas científicas. A su vez, veremos en el desarrollo cuáles son los tiempos verbales más comunes que se utilizan en este. Básicamente va a ser presente, perdón, pretérito, presente y futuro. Es el antes, durante y el después. Se va, en qué momento debemos utilizar adecuadamente esos tiempos verbales. Y la concordancia sintáctica se refiere a que tu oración esté gramaticalmente bien construida. Y para ello vamos a ver las oraciones coordinadas y subordinadas nuevamente. En un momento haremos ejercicios, digo, en un momento de este proyecto, al final de este proyecto, vamos a hacer algunos ejercicios para poder construir e identificar los diferentes tipos de oraciones compuestas. El número 2, Mauricio, lea por favor. Sí, profe. ¿Cuál? Es que se me está atorando. ¿El 1, el 2 o el 3? El 2. Ok. Describe los procesos observados y los representa de manera organizada. Muy bien. Es preferible que el experimento que ustedes van a exponer de modo escrito o van a presentar de modo escrito, hoy, gracias a la tecnología, podemos, sin necesidad de hacer el experimento, podemos observarlo cómo lo están realizando y en base a eso presentar un escrito de lo que hemos observado, pero, como les dije al inicio, de un modo organizado. Va a haber unos pasos, unos procedimientos de cómo deben presentar su reporte de experimento. Y por último, Dafne, ¿puede leer el 3? Dafne. Emplea recursos gráficos para presentar datos y resultados de un informe. Muy bien. Aquí se espera que presenten imágenes, presenten diagramas. Hay algunos, por ejemplo, cuando se va a hacer un ensamblado de algún objeto, se van presentando los diagramas. O en este caso, en el primer momento, no sé si se acuerdan del primer experimento del semáforo químico. Según sea el modo de cómo vayan moviendo, los líquidos van cambiando de color, pasan del amarillo al naranja, del naranja al, perdón, era verde, amarillo y rojo. Y van cambiando de color los líquidos de acuerdo al estado de movimiento del líquido mismo. Tendrían que explicar, cuando está sin movimiento, tiene este color. Cuando está iniciando el movimiento, está en este color. Y cuando está en su movimiento máximo, presenta este color. Pero las imágenes deben presentarse para que se entienda perfectamente este proceso por medio de gráficas o imágenes que podamos interpretar al observar ese experimento. La tarea de hoy, que es investiga qué es un informe, aquí está. Léalo, por favor, Yeshua. Si gustan, pueden copiar esta descripción de qué es un informe. Yeshua, ¿está presente? Diego, ¿puede leer? El informe se experimentó, es un texto que sirve para hacer un recuento claro y completo de un proceso experimental. En él se ordenan los datos, gráfica, anotaciones, pero sobre todo las ideas y resultados, de modo que podamos comprobar que hicimos un experimento. Lo analizamos y lo comprendimos. Muy bien. Aquí nada más un error de dedo. El informe de experimento. En
experimento. Ahora corrijo. Y ya. Sería esto lo que de qué es un informe de experimento. Y con esto damos por concluido la clase del día de hoy, que es la introducción al proyecto de Te explico mi experimento. ¿Alguna duda? Ninguna. ¿Nada? Muy bien. Para los que entraron al final, recordarles